Friendly Shock RC is ready. That's our killer drone ready for the UAV online. Friendly Shock RC is coming. UAV recon ready for deployment. Hardpoint locked down. Que les comentando, yo os traigo un nuevo vídeo. Estamos con más Call of Duty Mobile. Les voy a encontrar un video de la serie de crear mejores clases de Call of Duty. En esta ocasión estaremos con el video número 17 y es ni más ni menos que a Coco 9 y a MP5. El video número 2 se ha actualizado porque el anterior se quedó bastante viejo, bastante desactualizado, y la clase ya no me sirve como antes. Antes me servía, pero ya ahora he descubierto una mejor, una más rota, una más rápida, y de verdad que es muy pero que muy buena. La Coco 9 es una arma bastante top, de verdad que es muy pero que muy buena. Yo lo utilicé muchísimo, saqué diamante de esta arma. Es mi primer arma que saqué en diamante, y de verdad que es bastante top esta arma. Y os invito a que aprobéis la clase, que utilicéis. De verdad que es muy pero que muy buena. Yo he utilizado muchísimo en igualada, he utilizado en PvPs, en partidillas, en plan así de chile con amigos y así. De verdad que es muy pero que muy buena, la recomiendo muchísimo. Y como he prometido, es deuda en mi video de las mejores clases, rachas y ventajas para subir de rango. Os dije que os iba a traer un video de esta clase, de esta arma. Así que aquí estamos, ya estamos con esta clase, con esta arma. Yo prometido es deuda, aquí está el videito. Espero que lo disfruten, espero que les guste. Y como has visto al principio del video, hay unos clipardos bastante buenos, así que espero que se hayan mollado. Y nada, empecemos con la creación de esta clase. Y nos vamos a poner, obviamente, primero a Coco 9, que está hasta acá al final, la pobre arma. Y la ponen hasta el final, está al principio, es muy pero que muy rota. Y nada, empezamos poniéndonos un cañoncito. ¿Qué cañoncito nos vamos a poner? Pues ni más ni menos que el cañón táctico. El cañón táctico, el segundo, porque nos mejora muchísimo la movilidad, y es lo que nos importa en un subfusil como este. Nos ponemos el cañón táctico. Nos vamos a tener que quitar la culata, porque así nos podemos mover súper rápido, apuntar rapidísimo. De verdad que es muy buena esta arma. Nos vamos a poner la munición de 45 balas. Mucha gente se pone el cañón, digo, la munición de 10 milímetros de 30. A mí no me gusta, de verdad, me gusta más de 45 para matar muchos enemigos de manera rápida. Ahora nos ponemos el silenciador monolítico para tener arma silenciada y así no nos escuchen. Además de que el silenciador monolítico nos da bastante alcance. Y sobre los láseres, el que tú gustes, ¿del 5 o el táctico? En mi opinión, me pongo el táctico, es mi láser favorito y el que más suelo utilizar. Así que esta es la clase, amigos. Te pones un camuflaje todo guapo y yo me pongo, obviamente, de diamante, ya que he jugado bastante para conseguirlo. Pues hay que utilizarlo, ¿no? Mucha gente se pone el cañón integrado monolítico. De verdad que no funciona bastante bien ese, porque no te dan tanta movilidad como te da combinarlo con el cañón táctico. Es por eso que se combina el táctico con el silenciador monolítico, porque si te pones nada más el cañón silenciado, la movilidad no es muy pero que muy buena. Así que yo no recomiendo que hagáis eso. Yo recomiendo que pongáis el táctico y el monolítico para tener la full movilidad, y ya os digo que esta arma revienta muchísimo. Si te gusta mi contenido, dale like, comparte con tus amigos para que más gente vea este video. Coméntame abajo qué te parece la clase de arma. Yo soy Alex, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bueno, punto caliente, Shoot House, el mapa lleva de aquí, obviamente, porque es muy pero muy bueno, porque es un nuevo mapa y porque me gusta muchísimo jugar Shoot House. Pero punto caliente es un modo que me encanta, y vamos a darle cañita, vamos a darle fuerte con MP5 y a Coco 9, como ya conozcas, para reventar un poquillo, ¿no? Y para mostrar el poder de esta arma y de esta clase. Así que nada, vamos a darle fuertísimo. Mis rachas son bastante bajas, la verdad. Disculpen eso, esa termita fue muy mal tirada, la verdad. No he visto haber avanzado, la verdad. No he visto haber avanzado ahí. Tenías que haberte quedado a curarte o algo. Vale, viene gente por aquí. Ay, amigo, esos men de la chita, cómo me caen bien. No sé, amigo, no se cae bien esa hacha, de verdad. De verdad. Eso cae demasiado mal cuando estás en B&D. Ahí sí que es buena, la verdad. Amigo, yo fallé todas las vallas ahí. No, cuánta gente hay ahí. What the fuck, amigo. No. Yo ahí no me meto. Yo no me meto. Prefiero perder el punto. Yo ahí no me meto. Buenísimo, ya, diga. Diga el dobles, amigo. Ay, oh, Dios mío.
Vale, vamos a ver el siguiente punto mejor. En vez de estar peleando este que ya no tiene caso. Vamos a entrar de rachitas para que maten un poquillo. ¿A dónde vas con esa chita? Vamos a aventar el cazador. Mis rachas son bastante pobres, la verdad, Son muy, pero que muy bajas también. Está muerto. Ahora defender. Uy. ¿Se cambió de arma solo? ¿Quiero poner mi trophy? Gracias. Bueno, bendito trophy, amigo. El trophy. Casi me das. Ese men va a pura hacha, ¿sabes? Ya me ha matado. Ese men va a pura hacha, ¿sabes? Siempre es hacha. Todo el rato va a estar sacando de hacha ese men. Todo el rato. Esos caen demasiado mal, amigo, porque esa chita, si te agarra bien, no te da tiempo de ni reaccionar. Nomás aparece y estás muerto, ¿sabes? Ay, Dios. ¿Ya ves, tío? Hachitas. Ese yo voy a bautizar como hachitas. Lo Mario es, digo, bueno, es que bastante Mario, entonces no puedo hacer mucho más de que dar una aquí y ya. Es el único bueno, ¿sabes? Que es bastante Mario y no puede hacer mucho. Muérete. ¿Ven? Hay hachitas. ¿Ven y por acá, chitas? Bien, no. Oye, igual era un bot, ¿qué pasó ahí? No sé. Muérese, por favor, usted. Muérase a chitas y me voy junto con el bot. Bien, me sirve y a chitas. Así se demuestra que no hay tanto bot, ni que la partida es bastante buena. Y pues que estamos jugando bastante bien, ¿no? Entonces, demos de durísimo. Viene por aquí. No, pero están esas chitas. Viene a chitas. Vamos a hacer un poquito para atrás. ¡Hostia! ¡No! Me ha llegado por otro lado. Con una HG40, amigo. Matando con la termita de hoy. Buenísimo. Ay, esa termita, como ya amo. De verdad, utilizarla, amigos. Es muy, pero que muy buena. De verdad, utilizarla. Achitas muerto. Viene uno por aquí. Ay, se me salió un gallo ahí. ¡Concha tu madre! Perdón, chicos. Es la atención de momento, pues. No, ha sacado su especialista. Ecualizador, una cosa así se llama eso. La verdad es que estaba roto en la beta cuando podía recargar con munición completa. Era buenísimo, amigo. Pero posiblemente tienen que arreglarlo, entonces. Dejó de estar, yo. Vamos a recargar y subir aquí. Eso me recuerda a tener una Cucu 9 en este mapa, en Modern Warfare, ¿sabes? Porque ese mapa, porque esa misma arma de Modern Warfare, no sé, ¿no? Me gusta muchísimo, ese mismo sonido de arma. Y es un arma que yo uso muchísimo en Modern Warfare, así que. Me está saliendo gente. No sé si sean bots. Y está entrando alguien más, o sean donachitas. Que se está saliendo. Creo que se salió donachitas. No, donachitas siguen la partida. Ya viene a Fit que lo han matado. Ya viene a Fit que dice donachitas ahí. Ay, amigo, iba a ser la última aquí con dos. Pues nada, chicos, espero que les haya gustado el gameplay, les haya gustado la partida, les haya parecido entretenida. Ya veis el arma que es bastante, bastante buena. Pero no por el audio, pero es que pues es lo único que puedo hacer cuando hago estos videos. Así que nada, suscríbete si te ha gustado, dale like, comparte con tus amigos para que más gente vea este video. Y coméntame cómo te ha parecido y demás. Así que nada, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.